Estamos con Pedro Echeverría, uno de los componentes de la comparsa de Santa Cana. Bueno, ¿cuál es el motivo de que estéis hoy aquí, tantos gigantes en Santa Cana? El motivo principal es que nos gusta también nosotros movernos por los sitios, por los pueblos, y al final es una vuelta de los amigos, que son de nuestras comparsas, que vienen a visitarnos a nosotros también. ¿Cuántas comparsas están hoy en Santa Cana? Pues si no me equivoco, creo que están 14, 14 o 15, porque siempre te falla una última hora, pero 14. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿por qué decidís hacerlo en este día? El día es porque al final consigues un día que puedan venir más gentes. Entonces, septiembre no es como agosto, que tenemos las fiestas patronales, que coinciden muchos pueblos en fiestas. En septiembre hay menos pueblos y queremos hacerlo por eso, ese día. ¿Es complicado organizar este tipo de cosas? Hombre, cuando ya llevas 17 años en la comparsa ya no es tan complicado, porque lo has vivido ya muchos años. Pero vaya, tiene lo suyo, sí. Los que componéis las diferentes comparsas sois como una gran familia, ¿no? Siempre os echáis una mano. Sí, así es. La verdad que yo tengo grandes amigos aquí en la familia gigante y es eso, una familia. Bueno, ¿cuándo se jubila uno de esto? ¿Cuántos años está? ¿Hay cantera para seguir con los gigantes? A ver, la pena de no poder jubilarse antes es porque no hay cantera. Lo bueno sería que vendría un nuevo relevo, pero hacemos lo que podemos hasta que podemos. Mientras la salud no lo permita, ahí estamos. Porque sí que vemos mucho gigante chiqui, pero luego se llega a una edad que no se entra dentro de las comparsas, ¿no? La juerga tira más que salir a la mañana a bailar con los gigantes, la verdad. Y claro, los gigantes va con fiesta. La fiesta es por la mañana, los gigantes. A la mañana los chiqueños a dormir. Pues nada, gracias y que paséis un buen día. A vosotros, felices fiestas. Tampoco.